¿Qué tal? Bienvenidos a los Fórmula Fons Awards, bienvenidos a la lista de nominados. El otro día hicimos la presentación de las categorías, os dijimos las 21 categorías que van a competir por un Fórmula Fons Award en este 2023 e hicisteis vuestras sugerencias, vuestras ideas, vuestras aportaciones. Y hoy me vuelvo a juntar con Adrián en este segundo de tres vídeos para, bueno, pues pasaros la lista y que votéis. Adri, ¿qué tal? Pues encantado de juntarme con Fons de Fórmula Fons para esta entrega de nominados, mejor dicho, más que entrega de premios, porque eso será la tercera parte de todo esto. Y hemos de decir, al menos por mi parte, que a mí me sorprendió que hubo tanta gente que se acordara de cosas que nosotros no. No es por decir que nosotros lo sabemos más que nadie, ¿no? Pero realmente había muchas cosas de la temporada que no recordábamos en varias categorías, que nos ha llevado a repensarnos mejor la lista de nominados, a cambiar varios de lo que teníamos nosotros. Así que vuestra opinión ha tenido su efecto en la lista total de las 21 categorías sobre la que vais a poder votar a partir de hoy. Vamos a repasar un momentito el sistema de votación, ¿vale? Vais a tener un formulario en la descripción de este vídeo para votar a esta lista de nominados que vais a ver en cada categoría. Y después, los resultados finales, pues los decidiremos un poquito pues entre vosotros y nosotros, ¿vale? Miraremos un poquito, 50% cada uno. Así que, repasando esto y volviendo a recordar que la entrega de premios será el día 19, ¿vale? Aquí en Fórmula Fons también. Pues es casi momento de ir presentando categorías, Adrián, porque hay 21, no son pocas precisamente. Y os vamos a explicar un poquito pues los criterios que hemos seguido para meterlos ahí. Vamos a empezar directamente, Adri, si te parece bien, por mejor piloto. Porque al final es la categoría, es el GOTY, ¿no? Podría ser el GOTY. De todas las categorías, podría ser el GOTY el mejor piloto del año. El POTY, si me apuras. El POTY, el piloto del año. Vamos a decir nuestros 5 candidatos, ¿vale? Son 5 y hemos puesto a Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Adrián. Sí, orden alfabético, antes de que alguien se nos tire al cuello para decir que hemos puesto los dos españoles primeros. Hemos seguido orden alfabético en cada una de las categorías y así lo vais a ver en el formulario, de hecho. Bueno, hemos decidido esta lista porque hemos visto en base a nuestra opinión y a la vuestra que es más o menos una lista relativamente óptima de esta temporada. Habrá gente que pueda echar de menos, por ejemplo, algún piloto tipo Charles Leclerc, pero creemos que por méritos quizás estos 5 han cumplido, ¿no?, con los criterios de resultados regulares, de momentos brillantes, de destacar a lo largo de una temporada. Sobre todo posiblemente para mí quizás una de las mejores temporadas de Carlos Sainz en la Fórmula 1, y eso es mucho decir. Evidentemente la gran progresión de Aston Martin que ha hecho devolver a Fernando Alonso a la primera plana de la Fórmula 1 mundial. Lando Norris liderando esa gran, ese gran avance de McLaren, ¿no?, también hacia la entrega regular de podios. Lewis Hamilton siendo el estandarte de Mercedes, hasta el punto de ser el principal contendiente a ese subcampeonato final. Y, por supuesto, Max Verstappen con su récord histórico de victorias. Sí, o sea, yo creo que, evidentemente, alguno podría decir, podría ser puesto 6 nominados en lugar de 5 y metería tal. Por supuesto, ¿vale? Al final hemos decidido los que nosotros hemos querido a nivel de cantidad en cada categoría, ¿no? Pero me parece difícilmente discutible que estos 5 deberían estar en la pomada. Yo entiendo quien diga, podría ser puesto 6 o incluso 7, pero entre estos 5 más o menos. No creo que nadie eche en falta a su mejor piloto del año en esta lista, vaya. Eso está claro. Adri, ¿qué tenemos en contraposición de segunda categoría? Pues en contraposición tenemos la lista de peor piloto del año. En este caso no hemos elegido 5, nos hemos quedado en 4, pero no teníamos de todo claro que hubiese un quinto piloto que merecía estar en este apartado, lo cual demuestra, yo creo, que el nivel que ha habido esta temporada. Y los 4 nominados, también de nuevo en orden alfabético, son Kevin Magnussen, Lance Stroll, Logan Sargeant y Nyck de Vries. Estos son los 4 nominados a peor piloto del año por, evidentemente, razones de rendimiento insuficiente, ¿no? Quizás, Fons. Efectivamente. Yo creo que este año, también lo digo, antes de que demos el premio esto en la siguiente gala, ¿no?, y que evidentemente votéis, es de los años en los que los peores pilotos tampoco han estado tan mal. Quiero decir, hemos visto años en el que el peor piloto estaba clarísimo. Hemos dicho, este piloto está a años luz del resto y tal. Yo creo que incluso este año en el peor piloto
no hay nadie que digas cómo sobraba de la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué daño está haciendo a la categoría? Evidentemente, Nyck de Vries, pues el hombre no tuvo muchas oportunidades. A partir de décima carrera ya le echaron. Gente como Sargeant tiene la excusita de que es rookie. Pero luego ha tenido sus momentos también de ser más o menos rápido, que no está mal. O sea, no ha sido un año de un desastre absoluto. Igual que Lance Stroll también ha tenido algunos momentos de brillantez, igual que Kevin Magnussen de vez en cuando con el Haas ha dejado ver alguna posición decente a lo largo de la temporada. Al final ha sido muy complicado hacer esta lista del peor porque es que son 22 pilotos los que ha habido este año y había que tener diferentes criterios en cuestión, así que entre estos cuatro tendréis que elegir cuál ha sido para vosotros el peor. Claro, eso es. Luego también tenemos, Adri, el piloto sorpresa del año. Tenemos aquí solo 3 nominados, más o menos los que veíamos que Adri y yo daba. O sea, había categorías que entraban 7 opciones y categorías que entraban 3 y rascando, ¿no? Pero estas 3 yo creo que son las 3 sorpresas del año para todo el mundo, cada uno que las evalúe como quiera. Alex Albon, Liam Lawson y Oscar Piastri. Pues 3 opciones que yo creo que cumplen, ¿no?, el perfil de piloto sorpresa, posiblemente con respecto a las expectativas que existían, ¿no? Albon siendo un puntuador regular con Williams y la gran baza, ¿no?, de esa progresión que ha tenido este equipo este año. Liam Lawson entrando a mitad de temporada y consiguiendo grandes resultados, discutiéndole incluso el estatus a Yuki Tsunoda con la experiencia previa. Y Oscar Piastri, que en su año de rookie con muchas cosas en contra y con muchas expectativas, ha sabido estar a la altura en bastantes momentos, incluyendo, por ejemplo, aquella pole sprint y victoria sprint, ¿no? Así que son 3 competidores que cada uno con sus méritos y teniendo en cuenta la diferencia de coches que ha dispuesto cada uno, han sido capaces, ¿no?, de romper un poco esa expectativa inicial. Sí, cada uno con su historia, ¿no? Alex Albon con un coche más competitivo de lo que quizá esperábamos, haciéndolo muy bien. Liam Lawson en esa aparición por sorpresa en Zandvoort, encima con lo complicado que fue aquel gran premio, y haciéndolo muy, muy bien. Y Oscar Piastri, que se esperaba mucho de él, es cierto, pero había que demostrarlo después de que ese asiento, pues con gente como Ricciardo, no funcionara así, desde luego. Entonces, son 3 opciones, cada uno con sus argumentos muy distintos entre ellos, pero que, de verdad, que en esta categoría creo que puede ganar cualquiera de los 3. Correcto. Y en la que, el que también puede ganar cualquiera de 4 en este caso, Adri, piloto de excepción, ¿qué tenemos? Piloto de excepción, los 4 que nos han parecido y os han parecido más decepcionantes este año son los siguientes: George Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez y Yuki Tsunoda. Sí, como siempre me gusta recordar, piloto de excepción no es peor piloto. Es piloto con el que tenías expectativas y no te las ha cumplido. Y yo creo que estos 4 están muy bien seleccionados. Creo que Yuki Tsunoda ha tirado muchas oportunidades este año, en el año que más fácil tenía para llamar a la puerta de Red Bull y decir buenas tardes, no ha estado. Checo Pérez ha sido subcampeón finalmente, pero no es un año para recordar del piloto mexicano. No. Lance Stroll ha tenido más coche del que quizás esperaba y no ha estado a la altura, aunque finalmente ha conseguido esa décima posición que quizás sería lo mínimo en el campeonato. Y Russell, que para mí viene en contraposición de un 2022 muy, 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 muy bueno, y eso hace que este 2023 haya parecido peor. Pero tampoco me parece un mal año de Russell. No, realmente no. Simplemente, como decíamos, es decepción. Había unas expectativas con estos pilotos, con el tipo de coche que tienen, con los resultados previos de estos pilotos también, pues que no se han cumplido, ¿no? Y habrá mucha gente que evidentemente tendrá a Sergio Pérez entre sus mejores pilotos del año y pueden argumentar, por ejemplo, el subcampeonato, pero creo que el rendimiento de Pérez este año, la desventaja con Verstappen y el poco aprovechar ese coche que ha tenido, ¿no?, en muchos grandes premios y la gran mayoría de las clasificaciones, pues yo creo que hace más óptimo a Pérez para esta categoría de piloto de excepción. De todas formas, insistimos que aquí hemos intentado ser lo más inclusivos posibles con las selecciones de todo el mundo. Sí. Y entre estos tendréis que decidir cuál para vosotros ha sido el que más os ha generado esa decepción. Porque realmente para todos ellos, como decías, hay argumentos para decir que uno ha sido más decepcionante que el otro. Sí, sí, evidente. También es un poco las expectativas que tú tuvieras personalmente con cada uno, ¿no? A lo mejor no esperabas nada de Checo Pérez y que haya sido segundo, hasta te ha sorprendido, pero generalmente las de Adri y yo y las que hemos visto un poquito en los comentarios, el pulso que le hemos notado al aficionado, era esto, ¿no? Aquí tenemos categorías de estas de las que le vamos a explicar y, por cierto, le hemos cambiado el nombre respecto a la presentación, ¿vale? Porque pusimos piloto indiferente y puede ser que en una traducción con LATAM no nos hayan entendido del todo bien. Así que lo hemos dejado en piloto, ni me acordaba de él del año, ¿vale? Piloto. Exacto.
indiferente, invisible, llamadlo como queráis, piloto de, ahí va, es verdad que corría. No había caído ahora mismo. Y aquí tenemos cuatro nominados: Logan Sargeant, Nico Hülkenberg, Nick De Vries y Zhu Guanyu. Sí, pues estos cuatro cumplen bastante, han cumplido bastantes partes del año en la situación en la que tienes que buscarle la clasificación para acordarte de qué ha hecho en la carrera, ¿no? Han tenido sus momentos buenos y malos. Sí. Dependiendo del caso, la mayoría que hay estos cuatro, posiblemente más momentos de decepción que momentos buenos. Pero en esta categoría buscamos lo que os decíamos en el vídeo de introducción, ¿no? Al piloto que menos recuerdos de esta temporada os genere. El que podría haber estado como podríais haber estado vosotros en el coche y habríais despertado el mismo número de titulares, de planos y de repeticiones. Entonces ahí es donde tenéis que decidir cuál de estos cuatro ha sido para vosotros el más irrelevante. Un poquito piloto ignorado por la FON también, ¿no? A nivel de realización. Por ejemplo, de... Sí, o sea, este premio Carlos Sainz lo habría ganado en los años de Renault, por ejemplo. Sí. A ver, yo aquí veo dos muy destacados sobre el resto. Yo creo que el año de Debris y de Guan Yuzhu a nivel de poca repercusión es histórico, pero oye, también es verdad que Sargeant y Hülkenberg... Hülkenberg se esperaba mucho, ¿no? Que habláramos de él después de 3 años de Fórmula 1. No, no ha pasado tampoco, ¿no? Cuando se cortó el pelo, cuando se hizo el peinado este rubio platino a lo Ken de Barbie... Fue casi cuando más se habló de él, ¿no? Pero sí. Bueno, aquí tenéis la categoría piloto. Ni me acordaba del año de 2023. Ahora, Adrián, ¿qué tenemos por la categoría un poco contraria? Influencer del año. Sí, influencer del año, en el que ahora desglosas un poco lo que buscamos en este premio, porque es importante. Sí. Pero los 5 nominados son los siguientes: Fernando Alonso, Lando Norris, los pelirrojos de Aston Martin, Mikey Brown y Matt Watson, Valtteri Bottas y la madre de Oscar Piastri. La madre de Oscar Piastri es la revelación, ¿eh? Porque ha tenido las actuaciones en Twitter bastante brillantes. Explicamos esta categoría: pilotos, gente del paddock o cercanos que han tenido gran presencia en redes sociales, ya sea por momentos brillantes, ya sea por constancia durante todo el año, que han atraído más seguidores, más retweets, más likes, más... Han generado más conversación por su actuación en redes sociales de manera positiva, ¿vale? De manera más o menos positiva y generando simpatía. Y aquí hemos puesto de pilotos Fernando Alonso y Lando Norris. Lando Norris siempre es un activo en redes sociales todos los años y este año no ha sido menos. Fernando Alonso tiene un año brillante a nivel de redes sociales, que si el TikToker del año, que si la historia con Taylor Swift, que si... O sea, ha tenido este año Fernando una serie de momentos brillantes a nivel de comunicación. Los dos pelirrojos de Aston Martin han sido sensación también en redes sociales, tanto Mikey Brown como Matt Watson. Bottas, con esta recta final de lo del calendario enseñando su culo cada mes del año, bueno, ha generado conversación. Y no olvidemos el inicio de año de Bottas con sus looks playeros... Sí. El anuncio este de cerveza que protagonizó, a mí me parece un claro candidato, porque simplemente por el no importarle una mierda absolutamente nada. O sea, sí, realmente. Es otra persona desde que sale de Mercedes el bueno de Bottas. Sí, sí. Y luego la madre de Oscar Piastri, porque ha tenido momentos en Twitter brillantes. De verdad, si no seguís a la madre de Piastri en Twitter, echadle un ojo a la cuenta Nicole Piastri, porque tiene puntazos, ¿vale? Y hemos puesto en la captura, la pondremos en pantalla, la foto de lo que contestó a una persona que dijo en una foto con Piastri, con Fernando Alonso, que dijo aquí con su padre, no sé qué, o sea, el padre y Piastri y tal. Y dice, me acordaría, Nicole, dice, me acordaría si fuera el padre. Es que sí. Tiene frases muy buenas, ¿eh? Y luego tiene algunas más, hablando de Piastri, diciendo, ya te has olvidado. O sea, es muy graciosa la madre de Piastri, de verdad. La hemos puesto como revelación, como sorpresa. Podría haber más, ¿eh? Evidentemente, pero estos son los que nos han hecho gracia a nosotros. Sí. Su contraposición, ¿no? Su contrapartida. ¿Qué tenemos por ahí? Pues... vamos con la categoría de antisimpatía, que en este caso es de villano del año, con 5 nominados por diferentes méritos a lo largo del año, que son los siguientes. Si esto fuera una película de Disney, estos serían Jafar, Scar y toda esta gente. Exacto, lo podéis nombrar todos. Los nominados son los siguientes: Esteban Ocon, Helmut Marko, Philips de Marnix, compositor del himno de los Países Bajos, Sufufufu y Stefano Domenicali. Cada uno con sus argumentos. Esteban Ocon para el público hispanohablante,
Porque también recordemos que Esteban Ocon viene de largo hasta con los mexicanos por sus conflictos que tuvo con Checo Pérez en su día y luego con Fernando este año, que ya no son compañeros. Aún así ha vuelto a tener historias y momentos de pocas luces, dejémoslo en esa, en esa definición, como lo que pasó en Brasil. Helmut Marko, no creo que no hace falta ni argumentar, porque está aquí. Philips de Marnix, Lord de Saint Aldegonde y West Suburg, que es el compositor del himno holandés, por habernos hecho escucharlo todos los fines de semana. Le hemos puesto aquí al hombre. No se lo veía venir, nosotros tampoco. El hombre murió en el siglo XVI, pero había que pagarlo con alguien. Esta frustración, Sufufufu, que lo perdimos a mitad de temporada, pero aún así ha hecho argumentos de sobra para estar aquí. Y Stefano Domenicali por imponernos las sprint, básicamente. Y su actitud frente a la entrada de nuevos equipos en la Fórmula 1. Exacto, es un poco ser la imagen de la persecución absolutamente imparable del dinero de la Fórmula 1 a toda costa, sin importar mucho lo que los fans piensen o quieran. Entonces, creo que estos cinco abarcan un poco todos los elementos que han llevado a la gente a querer lanzar latas de cerveza contra la pantalla. Me gusta mucho cómo Domenicali este año, para camuflar la imagen de villano, en todas las carreras antes iba saludando a niños, ¿no? Como... Mira cómo saluda a niños, no es un villano. Pero eso es muy característica de villano, ¿eh? Lo de saludar a niños, como, o sea, ya va saliendo cosas. Vale, o sea, no necesitas saludar a un niño para demostrar que eres buena persona. Si lo tienes que hacer, es que algo ocultas. Algo estás guardándote para ti. Hubiera sido verle a él, a ver, Suárez, a ver, yo sí. No hace falta esto, cuidado. Adri, campeón del sábado, tengo por aquí a los pilotos que destacaron más los sábados que los domingos, ¿vale? Que su punto fuerte fue el sábado. No todos luego lo hacían mal el domingo en comparación, pero sí que hemos buscado un poco el que más destacaba sábado respecto al domingo, ya sea en clasificación o incluso en carreras sprint, ¿vale? Sí. Tenemos a Alex Albon, Carlos Sainz, Leclerc, Max Verstappen, Nico Hülkenberg y Oscar Piastri. Aquí, por ejemplo, son 6 candidatos, cada uno con sus argumentos. Verstappen aquí luego todavía lo hacía mejor el domingo, es verdad, pero es que también lo ha hecho tan bien el sábado que le teníamos que meter. Correcto. le teníamos, o sea, que meter, sí o sí. Al final han sido pilotos muy destacados, ¿no? Con respecto al rendimiento de su coche, las actuaciones de quali. Creo que evidentemente la candidatura de Verstappen y Leclerc se explica sola, pero... Sí. Precisamente Sainz creo que ha tenido también momentos extraordinarios en quali esta temporada, incluido la racha de poles consecutivas, Albon metiendo el Williams varias veces en Q3, 2 veces en el top 5, que no está nada mal, o incluso 3, no me acuerdo yo mal. Hülkenberg también, siendo quizás el que ha sabido sacar más partido de ese Haas, muchas veces por encima de la posición real que tenía ese coche, primera fila incluida en una de las carreras. Y Oscar Piastri, que evidentemente también ha sido un piloto que encajaba quizás más en esta categoría que Norris, porque donde ha sido incluso más brillante en las qualis que en las carreras. Siendo Norris quizás un piloto un pelín mejor clasificado a lo largo del año, Piastri quizás en esta categoría entraba un poco mejor. Sí, y tiene también la única victoria sprint, ¿no? Y tiene esa pole, también nos ha decantado un poquito por ponerle ahí al bono de Oscar. Pero Norris podría haber sido la séptima opción también, ¿eh? Pero bueno, lo hemos querido dejar en 6 para no saturar de opciones en la categoría. Nos vamos, cambiamos un poquito de segmento, de sector, y nos vamos a mejor GP del año, Adrián. Aquí tenemos bastantes para elegir. Sí, ha sido difícil hacer la criba, pero la hemos reducido a 7. A partir de aquí es muy subjetivo y entendemos ahí cada uno lo que quiera votar, pero realmente hay donde elegir y os recomendamos que reviséis lo que exista de estas carreras antes de votar, pues sobre todo de las más anteriores, porque siempre suele pesar lo que recordáis de las últimas. Entonces es importante esto porque hay cosas muy buenas de la primera mitad de temporada. Los nominados son los siguientes: Gran Premio de Brasil, Gran Premio de Gran Bretaña, Gran Premio de los Países Bajos o de Holanda, Gran Premio de Italia, Gran Premio de Las Vegas, Gran Premio de Mónaco y Gran Premio de Singapur. Ahí está. A ver, a lo mejor alguien echa de menos alguna, nosotros hemos repasado, creemos que no. Australia la dudamos, vamos a decir Australia porque es verdad que el final fue muy loco, pero lo hemos estado debatiendo y realmente es que lo que tuvo Australia es esas últimas vueltas de bandera roja y caos, más que espectáculo puro. Entendemos si alguien la echa de menos, ¿eh? Pero tampoco queríamos poner 8 opciones. Las 7 que hemos puesto nos parecía que no podían faltar.
la verdad. Sí, son carreras que han tenido diferentes características, ¿no? Algunas han sido más activas por adelantamientos, otra por circunstancias de la lluvia, por pilotos fuera de posición, sí, o por peleas intensas, incertidumbre porque había un piloto distinto liderando. Esta clase de cosas que hacen buenas carreras, ¿no? Que no es solamente un único patrón. Por fortuna tenemos varias opciones también en ese aspecto. Dudamos, por ejemplo, si incluir Qatar por el tema de las estrategias, pero al ser algo relativamente forzado, pues quizás no encajaba del todo. Como digo, cualquiera podría meter más opciones distintas. Creemos que estas siete un poco recogen los mejores momentos del año o las carreras que han generado más reacciones positivas y queremos saber cuál ha sido para vosotros la mejor, porque realmente tenemos mucha... Yo tengo mucha incógnita por saberlo, la verdad. Yo no lo tengo claro, la verdad. O sea, yo me tiré a la patata a Mónaco, pero esto me pasa a mí por defecto siempre. Queremos leer a todos. ¿Tú piensas que si te llega hacia principio de temporada que en una categoría de mejor carrera del año ibas a incluir a Mónaco y Las Vegas, posiblemente te hubieran tomado por un demente? Mónaco siempre, cuando yo hago los premios, Mónaco va a estar siempre, pero lo de Las Vegas sí que es sorpresón, ¿eh? Las Vegas no he esperado ponerla aquí, ni de broma, la verdad. De hecho, luego igual sale Las Vegas en otra categoría. Peor GP del año, Adrián, tenemos... lo contrario, vaya, esos GPs que nos costaba acordarnos de por qué eran malos, ¿no? Lo dijimos en la presentación de las categorías. Aquí eran las carreras que decimos, buah, es que no me acuerdo de casi nada de lo que pasó. Entiendo que divertido no tuvo que ser. Luego hemos ido a comprobarlo y más o menos lo hemos corroborado, ¿no? Gran premio de Arabia Saudí, Gran premio de Azerbaiyán, Gran premio de Hungría, Gran premio de México y Gran premio de Qatar. Tenemos el de Qatar un poco porque... como fue un poco forzado, la carrera no fue mala, pero como fue forzado por el tema de los neumáticos, de que si tenían que durar X cantidad de vueltas y obligatorias X paradas, nos pareció más por chapuza, ¿no? Digamos que aquí Qatar estaría más casi por chapuza que porque el GP fuera malo como tal. Sí, porque realmente el desarrollo de la carrera, siendo interesante por estrategias, fue un poco bastante uneventful. Fue como que la carrera quedó resuelta relativamente rápido. No fue el espectáculo de accidentes de la sprint. Entonces, aquí era complicado porque realmente teníamos que buscar carreras que hubiesen sido genuinamente malas. Sí. Creemos que estas cinco son las que marcan esos requisitos. Evidentemente habrá gente que pueda rescatar las carreras, que le puede parecer que, por ejemplo, Canadá debería estar en esta lista, o cualquiera otra de este estilo, ¿no? Pero hemos hecho un esfuerzo por buscar las que menos recuerdo nos suscitara, las que menos desarrollo de carrera tuviesen en diferentes momentos, y creemos que estas cinco cumplen con el requisito. Sí, eso es, ¿no? Ahí cada una con sus argumentos, evidentemente. Ya digo, Qatar es verdad que no, igual no era tan mala como el resto, pero como... se generó de esa manera tan artificial, tan chapucera, tan tal, lo hemos querido poner un poquito para darle un toque a Domenicali, ¿no? Que espabile Domenicali, ¿eh? No te confíes, ¿eh? Aquí como Domenicali viéndolo diciendo, hostia, me han pillado, ¿no? Pero sí, lo hemos puesto un poquito por la chapucilla que fue, ¿no? En fin, Adri, no hay carreras buenas sin buenas acciones. Y de todas las acciones del año, adelantamientos, peleas, tal, ¿cuáles son las nominadas para la mejor acción del año? Mejor acción, que no son solo adelantamientos, como tú decías. Aquí entran más cosas en contexto. Las nominadas son las siguientes. Gran premio de Azerbaiyán, Fernando Alonso adelanta a Carlos Sainz. Gran premio de Austria, la batalla entre Carlos Sainz y Sergio Pérez. Gran premio de Bahrein, Fernando Alonso adelanta a Lewis Hamilton. Gran premio de Bélgica, el adelantamiento de Pierre Gasly a Alexander Albon. Gran premio de Brasil, la pelea entre Fernando Alonso y Sergio Pérez. Gran premio de México, el adelantamiento de Lando Norris a George Russell. Sí. Y el gran premio de los Países Bajos, esas primeras vueltas de adelantamientos de Fernando Alonso bajo la lluvia. Esas serían las siete nominadas. Bueno, poco más que decir. No os podemos poner los vídeos, ¿vale? De estas maniobras, porque me gustaría mucho que FOB no me metiera en la cárcel. Entonces va a ser una pena. Tenéis YouTube, de verdad, hemos intentado ponerlo en el formulario, lo intentamos, Adri, pero no podíamos tampoco hacerlo bien. Entonces, bueno, entiendo que ya todos sabéis a qué batallas nos referimos. Si no, pues evidentemente podéis buscarlas, os hemos dejado una imagen en el formulario para que se os refresque la memoria. Hay algunas batallas que quizás sorprendan. A mí es que la de Gasly y Albon, por ejemplo, que estuvimos hablando de Bélgica, una maniobra que dije, joder, está muy bien y se está hablando poco, porque al final no son los dos pilotos más relevantes de la temporada, desde luego. Pero... hay batallas chulas, que bueno, ahí tenéis vuestra opción. Y luego sí. hay,
Hay lo de mejor acción, ¿no?, que dijimos, para meter cosas como lo de Alonso y Pérez. Que realmente la gracia no estuvo en el adelantamiento como tal, sino en toda la pelea y esas últimas vueltas entre los dos, ¿no? Correcto, o sea, aquí hay cosas que cada uno tiene su mérito por diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la acción de Alonso en Azerbaiyán requiere testiculina, fortitud, bestia. Sainz y Pérez, la verdad, lo hicieron muy bien en Austria, tanto por la gran defensa de Sainz como por la limpieza que mostró Pérez aquí, que eso es un poco la característica de Pérez, ¿no?, en ambas maniobras. Sí. El fuera dentro de Alonso en Bahrein, lo bien que pelean Gasly y Albon en una zona muy complicada del circuito de Spa en paralelo y realmente manteniendo también la posición muy bien ambos, incluso Albon luego intentando volver a adelantar. Evidentemente la de Brasil, Norris, que podíamos haber metido como tres adelantamientos de Norris en México, pero creemos que el de Russell quizás es el más elaborado y el más plástico. Y luego, pues, Alonso sacando todo tipo de recursos, ¿no?, en Países Bajos, a nivel de movimientos. Ahí podéis elegir vuestro favorito, lo que os pareció más destacable de esta temporada, pero creemos que tenéis donde elegir y que no es tan sencillo, la verdad. Efectivamente, efectivamente, ahí está. Entonces, después, más categorías, Adrián. Tenemos otro cambio de categoría. Esto en la presentación dijimos liada estratégica del año. Aquí lo explicamos, lo hemos cambiado a liada del año en general, incluyendo estratégicas o error de piloto. Porque después de hacer la presentación, estuvimos hablando tú y yo, Adri, y dijimos, no está quedando del todo claro. Y además estamos limitando opciones. Y en contraposición de mejor acción, queda bien una liada del año. Entonces hemos incluido errores de boxes, errores estratégicos, errores de pilotaje, para hacer como la peor acción del año, ¿no?, entre comillas, pero bueno, le hemos llamado la liadita del año. ¿Qué tenemos aquí, Adri? Pues tenemos 5 nominados en esta categoría, que son los siguientes. Ferrari tira el podio de Charles Leclerc en Austria, haciendo una parada sin necesidad. Fernando Alonso pierde una posible victoria en Mónaco por montar medios en lugar de Inters. George Russell sale de pista atacando a Norris en la última vuelta de Singapur. Lance Stroll estrella el coche 3 veces en Mónaco. Y Sergio Pérez se motiva demasiado en México y choca en la primera curva. Bueno, a ver, algunas duelen más que otras, ¿no?, a nivel de recordarlas, como la de Fernando Alonso en Mónaco, el famoso eran intermedios Aston Martin que hiciste. Pero todas tienen sus características, ¿no? La estrategia de Leclerc en Ferrari, en Austin. Uf, fue un poco incomprensible, dura. ¿No? Todavía a día de hoy es como, o sea, de verdad, pagan ingenieros para hacer esa estrategia, sí. Recuerdo. Y luego hay error de bulto de pilotaje, ¿no? Porque esto sería lo de Alonso en Mónaco, lo de Ferrari en Austin, errores del equipo. Pero lo de Russell, por ejemplo, en Singapur, estampando el coche en la última vuelta, peleándose con Norris, wow, es una manera de tirar un podio, lo que casi podía ser una victoria para Russell, tirar el podio. La de Stroll en Mónaco con la estación de lluvia, cuando en la zona de la horquilla empezó a chocarse en cada muro. O sea, hubo una sucesión de 3 curvas donde tocó el muro en las 3 curvas antes de la entrada. Sí, o sea, realmente es la carrera entera de Stroll en Mónaco. Pero ese momento, correcto. Ese momento que fue colgando una imagen mala para un piloto, la verdad, una imagen dañina incluso para su reputación. Y la de Checo Pérez en México, con el agravante de estar corriendo en casa, de salir quinto y querer ponerse primero, que lo había hecho bien hasta que quiere cerrar la curva de manera muy optimista. O sea, al final es comprensible ese error, pero igual que son comprensibles la mayoría de todos ellos en mayor o menor medida, ¿no? Al fin y al cabo hablamos de lo que ha sido la liadita estrella de este 2023, sí. ¿No? Así que ahí tienes donde elegir. Que de hecho, incluso luego pueden haber hecho buena temporada después, pero ese momento de liada no se lo quita a nadie, no pasa nada. Y otra categoría que tenemos es el mejor momento de Alonso. Se merecía una categoría para él solo. Ha destacado mucho en muchos aspectos, ha sido una de las grandes sorpresas del año. Y merece una categoría para él, Adrián. Aquí al final los premios son nuestros y creemos que merecía una categoría de mejor momento solo para él, ¿vale? Y hemos seleccionado 4, que evidentemente alguno pues se repite con algunos momentos que ya hemos hablado, ¿no? Pero tenemos la casi pole en Mónaco, el duelo con Checo Pérez en Brasil, cuando se puso líder del Mundial tras la salida en Arabia Saudí, que es verdad que fue la segunda carrera del año, pero fue bonito, y sus primeras vueltas en Zandvoort, que hablábamos antes en la categoría de mejor acción del año, ¿no? Aquí, Adri, pues no sabía con cuál quedarme, la verdad, porque todos tienen su mérito. Sí, son los 4 momentos que yo creo que más han incitado a las hordas en internet a poner mayúsculas y consonantes intercaladas.
Yo creo que esa es la reacción genuina, aparte de seguir lanzándole cosas a la pantalla, pero en este caso la impresión del momento, ¿no? Creo que cada uno de ellos resume situaciones en las que se ha rozado la gloria, digamos, hasta cierto punto, se ha podido llegar a alcanzar en el caso de Alonso, evidentemente. Entonces, creo que aquí cada uno tiene sus méritos, ¿no? Precisamente hablábamos del hecho de perder la pole en el último sector, esencialmente que se la quiten en el último sector durante. Fue un poco el Massa 2008 de esta temporada de Alonso. El momentito en el que está primero del mundial, que dura poco, pero es un momento que existe. Evidentemente, luego los momentos destacados de pilotaje de Alonso, que los hemos recogido en otras categorías, que ha sido pues el gran inicio en Zamor y la carrera en Zamor en general de Alonso. Sí. Y esa batalla de perseverancia y de saber estar y de pilotaje defensivo en Brasil con Pérez. Sí, la casi pole en Mónaco, que recordemos, Verstappen se la quita en tercer sector golpeando el coche con los muros. O sea, más al límite no podía ir Verstappen. Es la vez que. De las veces que más ha sufrido Verstappen este año en esa pole de Mónaco, ¿no? Y luego. Lo que pasaría el domingo, ¿no? Que si no sí. fuera por los intermedios, quién sabe si no estaríamos hablando de la 33. Pero bueno, esa esperemos que llegue en 2024. Y ahora vamos, Adri, con el momento sorpresa. Ese momento de la temporada en el que pasó algo que no esperábamos. A diferencia del piloto sorpresa, esto es un momento en general. De en esta carrera no esperaba que pasara esto, con este piloto, con este tal. Adri, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos 5 nominados a este momento sorpresa, que son los siguientes. Aston Martin arranca peleando por todo cuando nadie lo esperaba. Esteban Ocon sube al podio en Mónaco. Liam Lawson elimina a Max Verstappen y a Sergio Pérez en la Q2 de Singapur. McLaren pasa de no puntuar a pelear podios a partir de Austria. Y Las Vegas resultó una carrera bastante entretenida a pesar de todo. Sí, como gran sorpresa esa final, ¿no? De, bueno, pues al final ha salido bien el invento de Las Vegas por el momento. Y fue más divertido de lo que seguramente esperábamos todos, ¿no? Pues cada sorpresa con sus cosas, ¿no? Unas a nivel de rendimiento de coches, como la de Aston Martin o la de McLaren a partir de Austria. Otras a nivel de actuaciones de pilotos que no esperaban tan buenas, como la de Ocon en Mónaco, que fue muy, muy buena, como colocó ese Alpine también. O Liam Lawson eliminando a Verstappen y Pérez en Q2 en Singapur. Y bueno, pues cada uno lo que le parezca más sorprendente de estas opciones, Adri. Sí, lo que de todo esto, lo que menos habríais apostado dinero y acabó ocurriendo, ¿no? Lo que menos, sí. Lo que más inverosímil os podía parecer, ¿no? Cada una de ellas creo que reúne esos requisitos en cierta medida según el rendimiento de los coches. Y yo creo que además han ayudado en un año tan tremendamente dominado por un piloto y un coche a seguir dándonos razones para seguir viendo la Fórmula 1, ¿no? Para que no fuera todo tan asquerosamente predecible. Efectivamente, siempre viene bien las sorpresitas, ¿no? Para, al final, ¿qué es una temporada de Fórmula 1 sin sorpresas, ¿no? Siempre tienen que suceder. Después tenemos, Adri, la mejor radio del año. Aquí tenemos 7 opciones. Y vamos con ellas directamente. Carlos Sainz en la Q3 de Monza cuando dijo Tell me we have it. Muy nervioso para celebrar su pole en Monza. Carlos Sainz también. Y su ingeniero en Singapur, Lando a 0.8 detrás de ti con DRS. Lando behind with DRS. Y Sainz respondiendo, yeah, it's on purpose. Sí, lo estoy haciendo a propósito, ¿vale? Momento icónico sin duda de la temporada. Fernando Alonso en Miami, hablando con su ingeniero, which position is Lance, great move into one. O sea, viendo cómo Stroll estaba adelantando por las pantallas mientras Fernando Alonso estaba compitiendo, ¿no? Jean-Pierre Lambiase a Verstappen, el ingeniero de Verstappen. You tell what you want to do in Q3, sets for el room plan. En una de estas discusiones de las muchas que ha tenido con su ingeniero Verstappen, en la que Lambiase le dijo, mira, si quieres te lo gestionas tú todo, crack. El ingeniero de Russell en España, diciéndole, Russell, solamente estás tú reportando lluvia, creemos que estás sudando, ¿vale? Básicamente le dijo esto. Toto Wolff a Hamilton en Austria. Toto Wolff cogiendo la radio de Mercedes, que lo hace bastante. En Austria, a Hamilton. Luis, the car is bad, we know, please drive it, ¿vale? Ante las quejas de Hamilton. Y luego Yuki Tsunoda insultando, ¿vale? Yuki Tsunoda censurado. Sonando pitos de Yuki Tsunoda. Sí, esencialmente la radio de Yuki Tsunoda que queremos incluir es esta. Esa es la que queremos incluir. Básicamente todas las que ha emitido la FOM este año. Esas son las radios de Yuki Tsunoda, ¿vale? Así que bueno, aquí podéis elegir, ¿no? Evidentemente, pues aquí podéis decir la que más gracia os hizo,
la más icónica, la más tal. Vosotros, cada uno, elegid. Según lo que os parezca más importante. Nos hemos introducido las radios en su versión original en inglés. Sí. Para respetar la medida de lo posible esto. Las podéis revisar todas porque están prácticamente todas en YouTube. Y eso, las que os parezca más memorable, allá que va. En el formulario están en inglés, eso es, ¿eh? Yo he traducido algunas un poquito por hablarlas, pero en el formulario las tenéis en inglés. Es que tengo que mejorar la pronunciación, Adri, no quería yo comprometerme más. Vamos con... vamos, Adri, con el mejor fiamomento. ¿Vale? Que este es un poco irónico, porque, Adri, tú nos dirás de qué va esta categoría. Bueno, pues el propio nombre lo dice, si es que no hace falta resumirlo mucho más. 6 grandes momentos o grandes fiamomentos de nuestra querida federación a lo largo del año, que han sido los siguientes. Arabia Saudí, el podio que Alonso perdió y luego recuperó por precedentes conflictivos con los gatos. Pues tocar los coches con los gatos, en concreto. Australia, el final desquiciado con las banderas rojas, las posiciones mal asignadas y la sanción a Sainz. Por una acción anulada en la resalida que no contó. Austria. Los comisarios no pudieron revisar las 1.200 infracciones de track limits por falta de medios. O esto es lo que alegan los comisarios. Recuerda todo el tema de que se pidió, que recomendaron encarecidamente los comisarios a no asfaltar las escapatorias, a ser posible. Japón. Pérez sale a pista 26 vueltas después de abandonar para cumplir una sanción de 5 segundos. Las Vegas, el alcantarillazo de Sainz a los 8 minutos del Libres 1 que acaba en sanción por cambiar piezas. Y por último, Qatar, por obligar a hacer 2 paradas porque nadie comprobó que los años pirámide iban a destruir las Pirelli. Cada momento más ridículo que el anterior, vaya. Entonces aquí es un poquito más de esto la categoría, ¿no? ¿Qué decisiones de la FIA, qué cosas de la FIA? Y algunas nos habremos dejado, porque esta a lo mejor puede haber sido 10 opciones. Hemos cogido las que nos han parecido más grotescas, más graves. Bueno, cada uno elegid, ¿no? Lo de Arabia Saudí de devolverle el podio al día, tal. Lo de Austria me parece una cosa ridícula, de cómo dijeron, bueno, creemos que hay como unas 1.200 infracciones, pero vamos a sancionar a estos porque son los que hemos pillado. O sea, estas cosas que dices, tío, no me puedo creer que la mejor competición del mundo se gestiona así. En este caso, la de Alonso en Arabia no es lo criticable, no es devolver el podio a Alonso, eso no, es lo correcto. No. Claro, la cuestión es habérselo quitado en primera instancia por algo que no tenía caso realmente porque no se estaba sancionando. De hecho, algunas puede que incluso estén dentro de las normas, pero no por ello dejan de ser dantescas, ¿no? De decir, no puede estar, porque es verdad que lo de Qatar, FIA puede hacer eso, ¿no? En una carrera, decir, oye, pues exijo esta cantidad de parado, esta tal, para garantizar la seguridad. Pero, hombre. O lo de Japón, que está dentro de las normas de hacer lo que hizo Pérez, pero es bastante dantesco que estuviera dentro de las normas. Claro, eso es. Entonces, bueno, pues ahí están los mejores FIA momentos para que cada uno elija el suyo, ¿no? Hay un momento FIA para cada persona del mundo, ¿no? Cada uno regala un momento FIA estas navidades. Otra categoría que tenemos, Adrián, momento cómico del año. El momento que más jaja te ha hecho del año, ¿vale? Podrían ser algunos momentos de la FIA también, por supuesto, pero le hemos dado una categoría aparte. En general, a cosas que pasaron dentro o fuera de la pista. Tenemos 5 opciones. Una, Alpine culmina un año de ridículos cambiando a media cúpula tras los libres 1 de Bélgica. 2, Leclerc casi llevándose puesto a Sainz en la última vuelta en Italia, en Monza. Opción 3, Lando Norris le rompe el trofeo sin querer a Verstappen en el podio de Hungría. Opción 4, Ben Surayem, presidente de la FIA, tuiteando que la Fórmula 1 no valía tantísimo dinero. Y opción 5, toda la sitcom del postcarrera de Las Vegas, con la historia del coche hasta la fuente del Velayo y luego volver al podio. Adri, bueno, aquí hay opciones para todos los gustos. Sí, sí, aquí realmente hay cada momento que es del facepalm absoluto. Pues lo podías llamado el facepalm del año. Sí. Exactamente lo de Ben Sloyen podría haber estado el mejor FIA momento. Todo el tema de Las Vegas es literalmente guionizable. Tal cual salió, lo podrías haber escrito para una serie cualquiera de sobre la Fórmula 1. La liada de Norris en los podios, que hizo una, pero perfectamente podría haber sido alguna otra más. Trofeos. Algunas están cerca de romperlo. En Hungría lo rompió. En Hungría ya lo rompió. Correcto. Todo el tema de Alpine
esperándose a que transcurra una sesión oficial del Gran Premio de Bélgica para anunciar que despide a la gente y la imagen aquella de Schaffnauer saliendo del circuito, bueno, un desastre. Sí. Y todo, por supuesto, Leclerc intentando por algún motivo atacar a su compañero en la última vuelta en Monza, de todos los sitios posibles, y casi llevándose lo opuesto. A mí son cosas que me parecen deliciosamente maravillosas. Dejándose... que entiendo que un podio en Monza este año era casi como una victoria para Ferrari, porque no ha tenido un coche para ganar y tal, pero la manera en la que lo hizo y cómo Ferrari estaba impotente para poder frenar eso, fue tal. No pasó nada al final y Sainz mantuvo el podio y Leclerc se quedó detrás y los dos no acabaron fuera, pero hubo algunas pasadas de frenada de Leclerc que decíamos, esto va a acabar en comedia pura. Y lo de Ben Sulayem es importante, pues alguien no sabe la historia, es la serie de tweets que puso antes de empezar la temporada, cuando salieron los rumores de la compra de Arabia Saudí de la Fórmula 1, ¿no? Salieron rumores de que Arabia Saudí quería comprar la Fórmula 1, y Ben Sulayem tuiteó una serie de tweets en la que decía que él, como custodio del Motorsport, él y la FIA como custodios del Motorsport, no podían permitir que se valorara en una cantidad ridícula de dinero sin un proyecto deportivo detrás, ¿no? Devaluando de esta manera el valor de la Fórmula 1. Algo que no sentó nada bien a la FOM, no sentó nada bien a Liberty Media. De hecho, tuvimos varios meses a Ben Sulayem que no aparecía por los circuitos. Y ahora ya le han levantado un poco el castigo, ¿no? Pero que es gracioso ver cómo Ben Sulayem se excedió de sus funciones, probablemente haciéndolo bien para el aficionado. Yo aquí soy soldado de Ben Sulayem, pero igual también le podía caer una demanda. Igual. O sea, las dos cosas son posibles. ¿Verdad? Sí, o sea, ha estado... Todos estos momentos realmente son potencialmente dignos de pasar por un juez, ¿eh? O sea, si lo piensas un poco. El héroe que no sabíamos que necesitábamos, ¿no? Ben Sulayem un poco, pero ahí estaba. El hombre, el custodio del Motorsport. Qué tío. Adri, hay una persona del paddock, igual que Alonso merecía su categoría de mejor momento, hay otro hombre de la parrilla que merecía su categoría, Adrián. ¿Qué tenemos? Pues la mayor faltada de Helmut Marko es como se llama esta categoría. Creo que es autoexplicativa. Un personaje muy querido por todos los aficionados y por todos los competidores. Y hemos seleccionado... En México lo han hecho hijo predilecto, creo. Estaban a punto de... Sí, creo que le van a dar las llaves de Guadalajara. Tenemos 6 opciones. Podéis elegir vuestra favorita. No se puede elegir más de una, lamentamos tener que deciros. Porque podrían elegirse aquí varias. Así que tenéis que ser muy selectivos porque cada una de estas cosas son maravillosas en su propio derecho. Las opciones son las siguientes. Vamos a leer las frases exactas, traducidas, de Helmut. Hemos intentado ser lo más estrictos posible con la frase original, porque ya sabéis que la gente tergiversa mucho en redes con estas cosas y los medios. Entonces, las frases son las siguientes. Me imagino que los rumores de Red Bull y Alonso los difundió él mismo, porque sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente. No sería la primera vez que utiliza sus medios para influir. Siguiente frase. Horner y yo no tenemos diferencias a menudo, pero a veces sí. La última fue por De Vries y aquí parece que él tenía razón. Aquí, perdón, pequeño inciso, De Vries todavía era piloto de Alfa Tauri. Importante. Aún no se había despedido a De Vries. Frase 3. Pérez es sudamericano y por eso no se concentra tanto como Max Verstappen o Sebastián Vettel. Opción 4. Pérez tiene contrato hasta 2024 y Lando Norris hasta 2025. Es una lástima que dure tanto porque sería uno de los candidatos. Siguiente frase. Pérez ya tiene más de 30 años y pronto tendrá su cuarto hijo. Ya tiene otros intereses, así que hay que ver qué pasa después. Y sexta y última frase. Verstappen nunca vio a Pérez como una amenaza real para el título. Hay una víctima clara. hay una víctima favorita de Helmut Marko. Sí, que es Pierre Gasly. Que es Pierre Gasly. Bueno, pero Pierre Gasly es una víctima de Helmut Marko, pero no en concreto de... No aquí. Claro. Por cierto, recordamos, ¿no?, que esto es de 2023, ¿vale? Que hay faltadas muy buenas de Helmut Marko de otros años, pero esto es 2023, ¿vale? Entonces hay algunas que nos faltan, que echamos de menos. Adri, no sé con cuál quedarme. Es que cada una es más faltosa que la anterior. O sea, el ninguneo a Pérez es hasta ofensivo, la verdad, en algunos momentos. Luego ha tenido el valor, por cierto, últimamente, de decir, se ha criticado mucho a Checo este año. Tiene una frase hace poco. ¿Cómo? Sí, a ver, él lo sabe mejor que nadie. Es decir, ¿sabes? Es como sale un presidente a decir, se han impulsado muchas leyes este año. Ah, pues no me digas, vaya, qué sorpresa. No sé, pues básicamente es un poco eso, ¿no? Aquí hay muchas frases que han generado mucho ruido, otras que no han sido tan ruidosas, pero que yo creo que por faltada extrema también merecían estar.
Y queremos saber vuestra opinión sobre cuál os ha parecido la mayor barra basada o la que os resulta más marquiana. Adri, ¿yo te conté alguna vez que Graphic Design is my passion? Tenemos categoría para ello. Livery especial más bonita de 2023. La especial, no la de todo el año, sino la livery que hemos dicho, ¡ey! ¡Qué bien lo has hecho en este gran premio! O en estos dos o en estos tres, ¿no? Tenemos 3, 4, 5 candidatos a esta livery. Alfa Romeo en Monza, en Italia. McLaren en Mónaco. Ferrari en Italia. Williams en Gran Bretaña. Y Williams también en Singapur, Japón y Qatar. Oye, cada uno con su criterio estético, puramente estético, evidentemente es una livery. A mí, Adri, hay alguna... Yo me gustaría votar a dos o tres aquí, ¿eh? Sí, es otra opción que realmente hay muchas posibles mejor decoración livery librea del año. Estamos hablando al fin y al cabo de que hay varias decoraciones especiales en cada temporada, digamos más, ¿no? Y era difícil quedarse con 5 diseños, porque realmente cada uno tiene sus méritos y, como decimos muchas veces, ¿no? La percepción artística es muy subjetiva. Sí. Hay gente a la que le encanta una decoración, que le flipa, que detesta a otra, que a otro le flipa. Sí. Entonces, hemos elegido las que han generado un poco mayor consenso positivo. En este caso, pues hay dos de un mismo gran premio, hay dos del mismo equipo. Pero creemos que han sido las más elaboradas, las que encajan mejor con las líneas del coche, las que son más bonitas, ¿no? Yo creo que además hay un factor común en estas cinco, sí, que es less is better. Simpleza, sí, de líneas, colores claros, llamativos, en su cierto punto históricos también, de la Fórmula 1 y del motor. Y yo creo que eso siempre es lo más importante para hacer una decoración especial, ¿no? Que sea algo que llame a los ojos. Sí, incluso homenajes bonitos como el de McLaren en Mónaco, ¿no? Con la, recordando su triple corona, con el equipo. O sea, es bonito, la verdad. Bueno, McLaren es que tiene tantas liveries especiales que cuesta acordarse de la auténtica, ¿sabes? McLaren, sí, sí, ha ido por livery especial por gran premio, ¿no? Pero sí, Ferrari en Italia siempre tiene sus detallitos, tal, Alfa Romeo. Bueno, ahí tenéis las fotos, ¿vale? De los coches en el formulario. Y si no, pues bueno, si queréis más fotos, pues tenéis un servicio que ha salido ahora que se llama Google Imágenes, que no está mal. Pero hemos puesto en el formulario de fotos para que os refresque la memoria, ¿no? Y digáis, ay, es verdad, este era el coche. Adri, Graphic Design is not the passion para algunos, porque también tenemos las liveries especiales más atroces. Exacto, ahora entramos en la categoría Fons 2016, en la que vamos a elegir la peor decoración, la palo gratuito, la más que menos os ha gustado, la que menos os ha parecido más, ¿cómo decirlo? Esa es la reacción que te genera, ¿sabes? Menos bien, la que te ha parecido menos bien, ¿no? Para ser, sí, como muy, exacto, condescendiente. Menos bien, o que directamente a lo mejor preferías quemarte una retina antes de pintar un coche así. Hemos elegido solamente 4, sí, porque no teníamos que dar la quinta. Creo que vosotros tampoco teníais una variedad enorme a la hora de decir las peores de lo, sí, que hemos leído. Y de nuevo, muy subjetivo, así que votad la que menos os guste. Son las siguientes opciones: Alfa Romeo en Bélgica, Alfa Romeo de nuevo en Las Vegas, Alfa Tauri en Las Vegas y Abu Dhabi, y por último, Red Bull en Miami. De nuevo, aquí... este es el caso, yo creo, casi contrario a lo que hemos visto antes. Esto, sí, es cómo sobrecargar un puñetero coche de Fórmula 1, el resultado es espantoso. Sí, a mí, para mí realmente hay una que destaca sobre el resto, me parece más fea, no vamos a condicionar. Y el resto era un poquito por poner algunas categorías, ¿no? Pero yo entiendo incluso que algunas de las que hemos puesto aquí, yo entiendo que la de Alfa Romeo en Las Vegas o la de Alfa Tauri en Las Vegas y Abu Dhabi, va a haber gente que incluso las pondría en bonitas. Porque creo que... son polarizantes, son diseños arriesgados y te pueden gustar más o menos. Yo, para mí, por ejemplo, la de Las Vegas de Alfa Romeo es claramente un ejemplo de en su cabeza era espectacular. Correcto. Porque el coche lo ves de cerca y está bien, pero de lejos era negro sucio. O sea, al final, sí, era como... pierde. De cerca era muy, sí, bonito. Sí, parecía el típico coche que sale de fábrica, ¿no? El típico, sí, Dalara sin pintar, ¿sabes? Y a correr. Era un poco tal. Y el de Alfa Tauri, pues bueno, parado no estaba mal. Pero en cuanto lo veas, ese movimiento era un poco... Pero bueno, sí, entiendo tal. Y luego de Red Bull en Miami, que cuando tocan la livery no siempre aciertan, desde luego. Sí, o sea, hay veces que salen decoraciones muy bonitas y luego hay veces que quizás esas líneas no eran lo que mejor le venía al coche. O sea, entendiendo la inspiración, no, la ejecución no es tan limpia. No,
No lo es, no lo es. Pero bueno, ahí tenéis evidentemente vuestras opciones para votar. Y Adri, para cerrar, tenemos recomendación cultural, ¿no? Nos ponemos un poquito a nivel expertos audiovisuales y tenemos la mejor docuserie del año. De 2023. Asterisco, ¿vale? 2023 asterisco porque no son exactamente 2023, pero hemos tirado último año y medio, ¿vale? Porque al final 2023 tampoco es que todos los años en Fórmula 1 o en Motorsport salgan muchísimos documentales. Hemos tirado alguna de finales de 2022. Sí, o sea, al final es complicado discernir porque no todas se estrenan en los mismos sitios al mismo tiempo. Hay producciones que salen antes en plataforma o en ciertos territorios que en otras. Es muy complicado. Entonces, hemos decidido cuatro piezas audiovisuales que han sido relevantes en este 2023, digamos, ¿no? Un poco como cuando la academia te vota algo que es de un año, pero que en realidad es de finales del anterior. Bueno, pues más o menos el periodo de elegibilidad ha sido un poco ese, ¿no? Y que creemos que pues merecen estar en esta categoría. Son recomendaciones para vosotros, vaya. Así que, Adri, dime qué tenemos por aquí. Pues tenemos, por orden, Brown GP, una historia imposible. Drive to Survive, temporada 5. Lucky, la historia de Bernie Eccleston. Y por último, Villeneuve Pironi, la tragedia no contada, mejor dicho, que me he trabado. La tragedia no contada. Yo, me falta por ver la de Villeneuve, por cierto, esto lo hablamos, todavía no me la he visto, Adri, me la tengo que ver. Pero tengo que decir que tanto Brown GP como Lucky, la historia de Bernie Eccleston, me parecen imprescindibles. O sea, de verdad, son series, docuseries. La de Brown GP es una historia más sencilla, ¿no? Dentro de que cabe. Está muy bien producida por Keanu Reeves, que algunos lo conoceréis de Cyberpunk 2077 o Matrix. Está muy bien, la verdad, está muy bien la historia. Lo que pasa es que quizá no es una historia tan profunda, pero está muy bien contada, con mucho cariño, con personajes protagonistas de la época, gente como Luca di Montechemolo, también hablando desde la contraposición de nosotros éramos los rivales, Christian Horner, luego también pues caras míticas de Brown GP, evidentemente Ross Brown. Y Lucky, la historia de Eccleston, me parece, Adrián, un resumen de la Fórmula 1, de la historia. Porque al final, claro, Bernie Eccleston es la historia de la Fórmula 1. Y de cómo empieza él es casi como empieza la categoría. Me parece un imprescindible. Sí, realmente estas cuatro piezas, cada una de ellas tienen sus características que las hacen muy únicas de alguna forma u otra. Como decías, Brown, precisamente, creo que es quizás la pieza retrospectiva de Fórmula 1 contemporánea mejor contada, la que más se ha sabido, sin disfrazar la realidad, mostrarla y embellecerla a la vez, que yo creo que eso es muy importante. Lucky, lo que decías, ¿no? Todo ese resumen histórico visto a través de los ojos de la persona que lo ha visto todo, que ha estado ahí práctica o casi desde los inicios o desde el inicio, porque recordemos que Eccleston lleva en la Fórmula 1 desde los 50, claro. Esencialmente. Luego Drive to Survive, que evidentemente tenía que estar, no solo por la repercusión que tiene, sino porque más allá de divergencias o diferencias con cómo se puede contar el entramado, sigue siendo una pieza muy útil de lo más inmediato de la Fórmula 1, accediendo a lugares donde nadie más puede acceder en una temporada regular. Y por último, Villeneuve Pironi, que es la que no has visto, que yo también la recomiendo mucho, está en Sky, creo recordar. Es un documental en el cual, a través de los ojos de los familiares y de tanto de Gilles Villeneuve como de Didier Pironi y gente que vivió en aquella época, cuentan la rivalidad que tuvieron estos dos pilotos en su estancia en Ferrari, que además, por no hacer spoiler, para los que no cojan la historia, termina de una forma bastante dramática, ¿no? Muy en la línea de Ferrari, tanto para Villeneuve como para Pironi. Entonces, algo que yo recomiendo mucho porque la vi sin ninguna expectativa y me gustó bastante. A ver, spoiler es la historia de la vida real, Adrián. Sabemos lo que le pasó a Villeneuve. O sea, tampoco... No, pero no. Me refiero a que los detalles específicos de la historia, vale, se empieza a ir al carajo. Porque además creo que es muy inesperado todo y cómo transcurre y lo rápido que pasa para ambos pilotos. Entonces, insisto que es muy recomendable y que además cuentan cosas desde la perspectiva de los familiares y la gente que estuvo allí, que no se conoció, que sabía muy poco. Pero vamos, que igualmente, esto lo digo para explicarlo, no hago lobby aquí por votar ninguna, porque a mí las cuatro me parecen muy votables, realmente. Aquí la que más os haya gustado. Yo tengo mis favoritos. Luego, hostia, no hemos hablado de una cosa, Adri. ¿Nosotros votamos también este formulario o no? Sí, ¿no? Yo voy a votar.
Sí, deberíamos, creo. O sea, aparte de que nosotros votemos con tú y yo hablando, aquí que tenemos que votar también. Pues aquí están las mejores docuseries del año. Y con esto, Adrián, estarían las 21 categorías, ¿vale? En este momento yo creo que los que habéis llegado hasta el final, gracias por escucharnos de todas las categorías. Tenéis, repetimos, en la descripción el enlace para votar, el formulario de Google para votar. La gala de premios final será el día 19 de diciembre, que es martes, ¿vale? De 2023, un poquito antes de Navidad. Y que gane el mejor en cada categoría, Adrián. Yo creo que hemos repasado mucho, hemos estado cotejando, contrastando historias de a ver esta tal. Yo creo que es una lista que representa bastante bien todo lo que ha pasado en 2023. Sí, y creo que permite premiar, yo creo, un amplio espectro de cosas. Que sí, puede ser muy simple tal cual lo he dicho, pero es cierto. Es que han pasado muchas cosas. Ha habido... dan para mucho la Fórmula 1 en, incluso en un año como este, ¿no? A lo largo de 9-10 meses. Imaginaos una temporada divertida, de verdad. Pero hay... creo que está bien. A lo mejor nos hemos podido dejar alguna otra cosa por premiar que vosotros sí habríais premiado. Encantados estaremos de escucharlo, porque creo que para el premio Fórmula Fons Awards 2024 en directo desde el Gran Premio de Las Vegas estará bien tenerlo en cuenta. Y, no son habilita, al lado del Velayo nos ha puesto un escenario, ¿vale? Y va a venir Michael Scott a presentarlo directamente. O sea, va a venir él y él lo va a hacer. Sí, de hecho la entrega del premio va a ser justo antes del podio también, precisamente para superar el récord de tiempo que van a tener esperando a los pilotos. Para superar el tiempo de incomodidad de los pilotos, sí, ¿no? Va a ser el momento. Gente, muchísimas gracias a todos por vernos. Tenéis aquí los votos. Compartid el vídeo, porque estaría muy bien que mucha gente votara en estos Fórmula Fons Award. Lo compartiremos también por redes sociales, enlace al formulario, estará por muchos sitios. Recordad seguirnos a Adri y a mí. Y nos vemos en la gala final, el día 19. Muchas gracias a todos. ¡Hasta luego!